Claro que no. No veo ninguna mierda. No veo nada. De nada, de nada. Me cago en la puta. Aquí es donde estaba yo hace un momento. Me he metido por aquí, ¿vale? Aquí tiene cojones esto, ¿eh? Aquí no se ve nada. Yo no veo, yo veo. No veo nada. Y lo que temo es caerme otra vez al umbral, otra vez. Hombre, una escalera, vamos a ver. Esto es un atajo. El tema es, ¿lo tengo que coger o no lo tengo que coger? Yo supongo que sí, digo yo. A ver. En la profundidad donde yo voy, ¿no? Y este desgraciado. Este desgraciado. Asqueroso, que no es más asqueroso porque el día no es más largo, hijo de la gran puta. Vale, alto limpio por si tengo que matar a alguno más. Sí, capullo, sí. Es un invisible de esto de mierda. Invisible de mierda. Es que claro, cuando estamos jugando en la partida, en una partida 2, que conste que yo puedo empezar ya la 3, ¿eh? Pero no lo quiero hacer. Yo puedo empezar la 3 porque ya tengo terminado el final de Infierno, que me ha gustado mucho, ¿eh? Me gusta un huevo y la yema del otro. Que yo estaba equivocado o había contado mal. Porque yo creía que eran cuatro focos y son cinco. Y ahí me ha tenido liado un poco la cosa. Pero son cinco focos los que hay que volver a meter la runa de Adir para purificarla o potenciarla o lo que sea. El caso es que al ser una partida 2, los vestigios ya no están como estaban. Y entonces ahora hay que andar. Si tú tienes que ir a un sitio donde el vestigio está al lado, pues de puta madre. Pero en este caso, el vestigio que yo tengo que ir no existe. Tengo que ir andando. ¿Tú qué? Esto es una mierda de hinchar un palo. Vámonos por aquí. Joder. Esto lo tengo que romper. Un momento. Si esto está oscuro, es que yo aquí no he venido o quiero que no está la escalera por la que yo bajé. Entonces quiere decir que tengo que venir por aquí. Pero no tengo ni puta idea por dónde. Yo estoy liado, es que no veo nada. Entre que es de día y toda la manteca. Para que nos aclaremos un poco, yo tengo que ir a donde se hace el final de umbral. Ahí es donde yo tengo que ir, donde se hace el final de umbral. Y por aquí no voy yo bien. Ni de coña. Ahora chicos. Porque quería esquivarlo y soy gilipollas. Pero qué va a hacer matarlo nada más que lo vea. Aquí hay un desgraciado ahí arriba. Asómate. ¿Qué me has metido?
Ya estamos en el umbral otra vez. Bueno, mira, vete a tomar por culo ya, tú y el umbral. Porque yo tengo otras cosas que hacer. ¿Quieres bajar esto, coño? Vamos a ver. Aquí de eso no me fío yo. Y pues está esa que te tira y todo el rollo. Es que están con la mierda las pelotas de los cojones. Mueve esto, coño, mueve esto. Ahí está. Ahora que vaya a hacer, desgraciado. Que vaya a hacer ahora. Vale, los parió. Puta, no me ha tirado de milagro. Puta de los cabrones esto, de verdad. Bueno, esto es lo mejor, pasarlo corriendo. Yo me estoy entreteniendo porque no sé si habrá cosas por aquí que anteriormente esta palanca ha dado aquí. O esta es la que yo le daba antes, ¿no? Esta es otra. Esta es otra. Este es el ascensor, ¿no? Exactamente, aquí está. Que por cierto, me parece que me va a llevar a donde yo quiero. O me sube. Me va a llevar una mierda pinchando un palo. Lo he activado, pero ahora tengo que volver a bajar. ¿O no? ¿Dónde estoy? Claro que tengo que volver a bajar. Pero totalmente, hasta 1,20 m. Claro que me tengo que ir para abajo. Vámonos. Vale. Y ahora, pues por aquí, me gustaría poner un vestigio en alguna parte. Este sitio parece bueno, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que yo, para encontrar lo que quiero buscar, necesito... Aquí no puedo... ¡Ah, que no tengo! Espera, espera, ¿cómo que no tengo? ¿Cómo que no tengo vestigio? Tiene que ser una broma esta. No tengo vestigios. Pues mira, entonces en ese caso me tengo que ir a comprarlo. Yo no puedo estar sin vestigio aquí, que va. Ay, la madre que me parió. Vámonos al otro vestigio. Y ahora tengo que venir hasta aquí otra vez. Me cago en la puta madre. Bueno, tengo la ascensor. Y ahora de aquí. Joder. A comprar. Es que no puede ser, nomás hay 5. Y no tengo otra. El espejito. Es que no. Igual ahora donde yo voy ahí, este cristal lo cogí yo ya, porque a mí me faltan 2. Pero pues yo tengo que ir a los 3 lugares. Vamos a hablar yo. Vamos a comprar la mierda esta. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo. Comprar. Chosen bearer of the lamp. Like you. Hey, ¿qué he comprado? ¿Qué he comprado? ¿Un anillo para qué? Bueno, mira, toma. Yo ya, como no sé si lo tengo o no lo tengo. De esto tengo que comprar 5, ¿no? ¿Cuántos he comprado? Yo no sé lo que he comprado, 5. Y me queda ahí, no sé lo que me queda, pero otro anillo que voy a comprar por si las moscas y ya no puedo hacer nada más.
polillas estas, vamos a comprar polillas. ¿A cuántas puedo comprar? Porque tengo. Yo he comprado una mierda de lo que voy a comprar. No puedo comprar ni una. Vale, hasta luego, Lucas. Yo los compro porque es que no sé si los tengo o no los tengo. Y el espejo es este. Yo tengo un trozo puesto ya, pero me faltan dos. Y en eso estamos. Así que ahora lo que voy a hacer es quitarme del umbral. Evidentemente, vamos a quitarnos del puto umbral. Y ahora vamos a seguir bajando. Porque vaya tela, vaya tela. Bien, el multijugador. ¿Qué? ¿A dónde va? Esto me lo voy a quitar yo, un momento. Yo no quiero estar en multijugador, no quiero tener invasiones. No quiero tener invasiones, así que vamos a salir de aquí. Ahí está. No quiero invasiones. Menos mal que me he dado cuenta. No por nada, es que no quiero invasiones. Ni que mata, ni matar yo a un gilipollas que entre, ni que me mate un gilipollas que entre. Así de claro. Que nada más que hace joder y joder. Y a mí no me gustan las invasiones. Yo jamás invado. Es algo que no va conmigo. Viajar a vestigio. Si este vídeo tarda un huevo, pues lo siento, pero yo lo quiero hacer completo en condiciones. Porque si no, lo vamos a joder. Yo no sé si era por aquí, me parece que era por aquí, ¿no? Y ahora era por aquí, me parece. No estoy seguro. Y ahora aquí me tenía que tirar por aquí. Exactamente. Aquí es donde se pelea con tres rollos de esos. Tres payasas. Vamos a ver. Ahora por aquí. Hacer todo el recorrido otra vez. No hay otra. Es que no hay otra. Así que cuando pueda. Estamos en las profundidades. Ahora a lo mejor me encuentro con algo por aquí que encender. Que me lo he dejado sin encender. Y eso, pues, mira, aquí hay uno, ¿no? A ver. Es que no sé si puedo hacer un trofeo esto de los rollos estos de la luz. Vamos a ver. Vamos a mirar bien. Ya por aquí no se ve ni una mierda. Bueno. Vámonos. Ahora ya los enemigos que vimos antes, voy a pasar de ellos, ¿eh? Voy a llegar al láser. Por aquí. Y ahora la escalerita. Aquí hay una cosa aquí. Ay, hola, ¿qué pasa, tío? A ver qué hay aquí. Vale. No, mira, no, hace que no. Hace que no. Capullo. Y ahora, un momento, ¿por aquí o por dónde? Por aquí no se podía seguir ya, ya no se podía, ¿no? Por aquí. Que me tiraron antes. Que además que no veo con qué potencia te tiran las cabronas. O el cabrón. Tengo que saltarlo, pero esto tengo que saltarlo en el umbral, ¿no? A ver, espérate. Uy, que me he caído. Asqueroso. Asqueroso total. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Desgraciado. ¿Ahora qué? Porque tira por aquí. Es
un invisible de esos trozos. Pero está muerto, ¿no? Sí, está un poco muerto. Ya tomas por culo por ahí y tirarle pedo a las latas. Está listo, tú. Enano de mierda. Ya no veo nada. Aquí yo me he parecido que hay una escalera. Me ha parecido, ¿por qué no? Sí, hay una escalera aquí. Esto es, ahora vamos a salir donde estaba el boquete por el que nos hemos caído. ¿Por qué queréis morir tan jóvenes? Vale, y esta es la zona esa que no puedo pasar en teoría. Venga, coño, me cago en la puta, que es un enano de mierda. Que yo creí que estaba muerto. Tengo que romperlo. Aquí ya, aquí no hay nada. Yo es que no sé si he estado aquí dentro antes o no. Bueno, ¿dónde está el ascensor? Bueno, yo sabía que esto se iba a complicar. Yo tengo que entrar en el umbral. O estoy en el sitio. No, no, estoy donde tengo que estar. Que aquí es donde estaba esto. Por tanto, tengo que ir por aquí. Pasa que no veo nada. Por aquí tiene que haber una entrada. Está la salida. Aquí ni nada. Qué asco, no se ve ni una mierda aquí, coño. Pues es por ahí por donde tengo que ir, ¿eh? Estaba allí y por algún motivo ahora estoy aquí. Porque si me pongo en el umbral, es que este es el foco para quitarme, saltar desde allí a aquí. Se tira por aquí. He dicho muy pronto voy a tirar por aquí. ¿Esto qué es? ¿Una escalera? Descender. Vámonos. Y como no se ve, está todo completamente oscuro. Yo por ahí ya he estado. Pero creo que tengo que ir por ahí, ¿no? Y no puedo hacer nada aquí. Creo que tengo que venir por aquí. Había algún desgraciado aquí. Un hijo de la gran puta por aquí. Vale, aquí donde yo me cargué a uno y lo estrellé ahí adentro, ¿no? Antes. Vamos a ver. Aquí va a poner un vestigio. Aquí hay para poner un vestigio, que lo voy a poner. Voy a pasar el otro, por supuesto. Levántate, anda ahí. Levántate aquí. Y ahora vamos a seguir por aquí. Ahí está la cosa para... Aquí se puede saltar esa plataforma de ahí. Que es donde está el desgraciado este. Pero yo voy a pasar. Y voy a seguir para adelante. Y yo me voy aquí, sí. Dispara todas las flechas que tú quieras, que yo me voy de aquí.
Y directamente que se den por culo, yo voy a pasar. Ah, no, un momento, está aquí el ascensor. Llámalo. ¿Dónde está? A ver. Este ya se va a la mierda. ¿Dónde está el ascensor? La polla mía derecha. ¿Dónde? No. Pero yo no he llamado al ascensor y yo me estoy volviendo mal aquí. ¿Qué pasa con esto? O es que a lo mejor está aquí, coño. Pero ¿para qué me lleva para arriba? Yo no meto lo que quiero, quiero el otro. Este no lo quiero para nada, me van a echar con la puta. Me ha tocado aquí uno, que es que tengo que ir hasta abajo del todo. Precisamente el ascensor ese me lleva hasta abajo del todo. Pero primero tengo que llegar, aunque yo ya... Es que no lo activé, me cago en la puta, cuando maté al jefe. O no maté al jefe, como yo tenía que hacer el umbral aquí. Ahora no recuerdo bien, ahora lo vamos a ver. Ya por ahí, hombre. No lo puedo pillar, ¿por qué? No, por ahí no, por ahí no, por ahí no te lo lleves, que la que te va a caer es tú. Por gilipuerta. Aquí, aquí, ahí, 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 adiós, adiós. Adiós. ¿Lo saca yo? Porque está la barandilla, hijo puta. Pero la cámara me está poniendo a mí de los nervios, ¿eh? ¿Pero qué pasa aquí, coño? Te voy a tomar por cruz por ahí ya, hombre. Pero bueno, si es que la cámara no ve lo que me está haciendo. Cuidado con esto. Cuidado con todo esto, que aquí hay enemigos donde menos te lo esperan. Aquí tiene a uno. Una mierda de estas. No, hay dos mierdas de estas. Ah, la que no puedo pillar objetivo, o he matado a los dos. No, he matado a los dos, vale. No hay nada que encender por aquí. Cago en la puta. Vale, ahora esto va a tener que ser por aquí. Porque por ahí yo ya sé dónde voy. O sea, por aquella parte de allí no es esto. Esto no es por esa parte. Yo creo que es por esta. Por la que yo tengo que ir. ¡Hola! Y ahí hay una gente que hay que cepillarse. Vamos a hacerlo.
A la... ¿A qué? ¿No hay más? Vale, vámonos. Aquí donde vimos a Levita esta, a la novia de este de Byron. Me tiene cabrones repugnantes. Yo puedo poner aquí en vestigio un momento, ¿cuántos tengo? Allá vamos a meter la pata, porque si tengo, si me falta, vamos a ver vestigios. Tengo yo ahora mismo esto, creo que es. No me diga que no tengo vestigios. ¿Cómo que no tengo vestigios? ¿Que ya he gastado 5? Pero si he comprado 5 vestigios. No lo tengo, no lo voy a poder poner. Sí, sí lo puedo. Bien, entonces ahora desde aquí, ahora, pues no sé cómo no he visto los vestigios ahí. Me voy a viajar y a comprar más vestigios. Una zona muy complicada que no me pueden faltar los vestigios. Entonces, conforme vaya avanzando, pues voy comprando vestigios y a tomar por culo. Por Aquiles. No sé, me parece que he gastado 3, ahora lo vamos a ver. Comprar. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. No, he gastado 2. Yo no puedo comprar más porque he gastado 2, porque yo tengo para comprar. Luego ahora estoy con 5 otra vez. Vale. Bien. Vámonos. Es que no lo he visto yo, si tenían que estar aquí. La iglesia de los vestigios. Míralo, ahí está. 5. No entiendo lo que ha pasado, que no lo he visto yo antes. Bueno. Y ahora vamos a viajar al vestigio. Vale. Vale, vamos para abajo otra vez. ¿Esto qué? No se ve nada aquí, coño.
Enciende esto, coño, enciende ahora. No veo nada. Vamos a bajar por aquí. No, no sé dónde voy. Venga, aquí. Venga, aquí te ha hecho ya de una puta vez, coño. Joder. Vale, vamos a ver. No, ¿verdad? Yo es que no puedo ir corriendo al objetivo, que tengo que ir, porque no sé dónde está el objetivo. No me acuerdo. Entonces no puedo ir corriendo. Porque es que no, aquí, esto no es. Vamos a ver, aquí no es. Aquí ya he estado yo. Mira, me estoy volviendo más ahora yo aquí. Vamos a cruzar el puente. De esto. Aquí es donde estaba. Esto es lo que es. Esto no es un. Era, pero ya no es. Las profundidades. Y aquí es donde estaba la novia de Byron, ¿vale? Que ya no está, porque esto lo he hecho. Aquí puedo poner otro vestigio, pero ¿para qué? ¿Qué más da? Ya tantos vestigios, este aquí uno detrás de otro no voy a poner. Entonces vamos a seguir. Lo que tengo que llegar es a donde estaba, se supone, el bus. El bus. Esta es la novia de Byron, la que está ahí. Que si queremos hacer la historia de Byron, tenemos que venir aquí. Yo ya estaba por aquí, porque esto está encendido. Y he matado todo aquello que hay por allí, así que yo tengo que venir por aquí. Creo, vamos a ver. Aquí puedo poner un vestigio. Y si puedo poner un vestigio, será porque aquí hay algo ahora, digo yo. Debería de haber puesto el vestigio este aquí. A ver. Aquí ni nada. Enciende. Enciende esto, que la cosa está fatal. Oh, qué alegría da cuando se enciende una luz de mierda de como esta, ¿eh? Aquí va a salir un pedazo de bicharraco de allí que te cagas. Vamos a matarlo y ahora va a salir. Por ahí, hace una pajilla, hombre. Y me dejan para allá, coño. Ahora aquí hay otro. Pero yo es que tengo que matarlo. Yo es que no puedo dejarlo con vida. Yo es que lo tengo que matar.
Que es más duro que el otro, el cabrón, ¿no? ¡Hala! ¡Cabrones! Voy por ti, voy por ti. Tú no te preocupes, que yo sé dónde tú estás. Yo voy por ti. Tranquilo que voy por ti. ¿Dónde está la escalera? Aquí. Voy por ti, tú tranquilo. Te voy a dar lo tuyo aquí ahora. Toma, desgraciado. Ahí está. Yo tengo que matarlo. Yo no puedo dejarlo a esta fin tranquilamente con vida. No, tienen que morir. Como me los encuentro, me los cargo. O me cargan. No, yo he venido por aquí. ¿Por dónde he venido yo, coño? Por ahí. Vale, yo no sé si aquí hay que hacer algo con el umbral o no, ¿eh? Pero yo aquí no es donde yo tengo que buscar eso, por lo tanto me voy. Sigo avanzando y ya no veo ni una mierda ya aquí. Esto es para poner aquí un vestigio un momento. Sí. Vamos. Vestigio al canto. Y el problema es que no veo nada. ¿Dónde está? Ya te he visto. Esto sí es fatal para ti que te vea yo. Porque va a morir. Pero bien muerto. Desgraciado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Con estos golpetazos. Estamos llegando ya, ¿eh? Estamos llegando. ¿Cómo? Ya está. No, güey. Estabas muerto. Con la lucecita de los cojones. Anda, se ha caído. Es aquí donde tengo que venir. Pero si es aquí, vamos a poner un vestigio, hombre. Si donde yo tengo que venir es aquí. Ay, qué arte. Yo me tengo que venir aquí. Y ese es el ascensor que ya se ha activado. Va a activar desgraciado ese. Bueno, pues aquí es donde. Un momento. Vamos a curarnos. Si es que puedo. Si es que puedo. Vete. Oh, puta. Cabrones. Bueno, ahora aquí nos tenemos que meter en el umbral. Primero voy a cargarme todo lo que pueda.
porque cuando me ponga en el umbral van a venir saliendo más cosas. Entonces ahora vamos al umbral. Vamos a catear los cojones. Vale, esta es la estatua, ¿vale? Ahí está. Aquí está el cristal. Aquí está. Cristal de vidrio. Ya tenemos el primer cristal. Y ahora yo me voy de aquí echando fuego por la boca. Vamos a coger esto. Joder. A ver si puedo salir de aquí, coño. Dejarme en paz, coño. A descansar. Bueno, este es el primer cristal de vidrio. Ya sabemos la localización. Tiene huevos. Volver aquí. Porque aquí que había un rollo de esto, un... Lo diré. Un altar de esto, una mierda de esta, pues no está. Porque estamos en partida 2, claro. Así que no está. Voy a ver si el ascensor, no obstante, está así activo esto o cómo está. Y este, será posible. No. Okay, inmune, ahora mismo es que yo soy inmune. Soy inmune y ya está, lo que pasa. Creo que quiero darle aquí a esto. Lo demás me da igual. Ahora he muerto, tócate los cojones, negro. He muerto, vale. No pasa nada. Vamos a salir ahí abajo. Vamos a salir ahí abajo. Y no pasa nada. Además, no sé para qué estamos. Vamos a ver. ¿Veis? Ya estamos aquí abajo otra vez. Entonces vamos a subir y vamos a coger las almas, ¿no? El vigor. El vigor. Bien. ¿Quién tiene mi vigor? ¿Dónde está mi vigor, coño? Es que no lo encuentro, ¿por qué? Mi vigor, si yo la he palmado aquí o aquí, ¿dónde la he palmado yo? Un momento, ¿yo la he palmado dónde? Es que no puede ser otro sitio. Este capullo es el que la va a tener. ¿Dónde le viene la mierda esta? El poderío, ¿de dónde le viene? Vamos a ver. Ah, mirad, aquí está. Ahí ya está muerto.
Es demasiado enemigo. Demasiado de hijo de puta de enemigo. Pero sigo sin saber dónde está mi vigor, coño. Que te es muy fuerte esto. Tira de la palanca, pero ¿para qué? Si el ascensor ya está aquí. Pero yo, ¿por qué voy a perder mi vigor si está por aquí? Vamos a ponernos en el... Aquí no, coño. Ah, que aquí no tengo yo para quitarme de... Joder. Bueno, pues lo voy a perder, porque ya no sé dónde está. Pero si es que es el mismo color que el suelo, coño, no se ve. El mismo color que el suelo, vaya. Pues no se ve. Vamos, yo voy a ver una cosa. Quitarse de aquí, hombre, que no quiero fijar el objetivo. Dejarme en paz. Este jefe está matado, ¿no? Ya tengo que mirar yo esto. Yo creo que sí, que está más que matado. Sí, porque si no ya habría saltado. Aquí es donde se hace el final de un umbral. Exactamente, vámonos. Está matado. Pero yo he perdido mi vigor, ¿eh? No sé lo que tendría, pero lo he perdido. Yo no lo encuentro. No lo encuentro por ningún lado. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, mira, toma por culo. ¿Esto qué es? Espérate, ¿esto qué es? Esto nada. A descansar aquí y a tomar por saco. Bueno, amigos, voy a hacer un corte. Primera piedra pillada.